Hola, hola, mis Ara lovers, cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Pues bueno, chicas, me dejaron esta pregunta en un comentario de un video y me llamó mucho la atención. Aún no tengo yo las dos máscaras en físico y pues ahorita no estoy reseñando, pero les hice un análisis, pues buscando las imágenes de lo que te ofrece cada, cada máscara para pestañas y pues bueno, les voy a comentar. Las diferencias o las similitudes que encontré en ellas para ver qué onda, porque, pues, Avon sacó una segunda Shula, pero es la Shula Up. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Espero que les sea de mucha ayuda este video. Bueno, la chica me comentaba que cuál era la diferencia de la primer Shula con la Shula Up, que, bueno, la primera era en un tono negro con letras rosas y esta pues es amarilla con las letritas negras. Bueno, la Shula venía en preventa en campaña 15 del 2020 y la Shula UP la acaban de sacar ahorita en demo en campaña 6 2022. Bueno, de primero lo que vi es que son triple con triple complejo de aceites, o sea, extracto de mamey, aceite de almendras y aceite de ricino. Pero ambas traen los mismos aceites, o sea, ambas traen los tres. También menciona que tienen un cepillo cónico, las dos. Las dos son waterproof, a prueba de agua. Lo único que, que cambia supuestamente es el tono. Porque la chula te dice que es un tono Deep Dark. Y la Shula Up es un tono deep black, pero pues es prácticamente lo mismo porque te dice que te dejan las pestañas intensamente negras. Lo otro es que ambas dicen que te dejan las pestañas levantadas durante el día, visiblemente más largas, dice la, la Shula, y la otra intensamente negras y con volumen. Supuestamente la diferencia es que... Que la Shula te las deja más largas y la Shula Up te las deja con más volumen. Pero en las imágenes se ven, de hecho, yo siento que en las imágenes se ven con más volumen la primera, la Shula. Entonces, pues no hay mucha diferencia, son los mismos componentes, ambas son Water Prop. Y pues solamente quedaría en probarlas o bueno, las chicas que las prueben, las dos, pues ya sabrán como que si hay alguna diferencia en la, en la fórmula. Porque bueno, a mí no, no me las deja tan levantadas la Shula. A mí me baja las pestañas, entonces no puedo opinar positivamente sobre esa máscara. Y la Shula UP pues apenas me va a llegar porque es nueva. Pero bueno, si ya las probaron, bueno, más que nada la Shula, porque la UP les digo aún no, no llega. Pero bueno, las que ya probaron la primerita, si prueban esta segunda. Pues déjenmelo saber en comentarios a ver si notan alguna diferencia. Y pues bueno chicas, esto por este video. Espero que les haya gustado. La verdad la chica me preguntaba que cuál era la diferencia, pero pues apenas es lanzamiento, apenas va a llegar. Solamente me di la tarea de investigarlas. Y pues bueno, que tengan un bonito día, tarde, noche, no importa la hora que vean este video. Bye.